AJ, hijo mío. Pensaba que deberíamos trabajar juntos, tú y yo. Y mira por dónde la providencia lo ha hecho posible. ¡Bendito sea el Señor, mi roca que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la lucha! Son los salmos. Te lo traduzco. Haz lo que hacen los soldados, aunque eso signifique pisar un país impío como este. Como soldados, nuestra voluntad asesina protege a los nuestros. ¿Y qué necesitamos para cumplir ese propósito? ¿Fe? ¡Armas, AJ! ¡Armas! Sin ellas, ¿cómo pasarán por el mar de la angustia y aplacarán las mareas crecientes? Ayúdame, AJ, y la senda dorada recibirá sus armas. Vale. Alabado sea. La venda que cubría tus ojos ha caído. Un helicóptero se estrelló mientras sobrevolaba las montañas con un cargamento. Necesito que cojas este rastreador y traigas el cargamento antes de que el ejército lo recupere. El señor te proporcionará un medio de transporte. ¿Qué te parece? ¿Amén? Amén. ¡Vete ya! ¡Ve! ¡Ve, AJ! La tierra suplica que llueva. ¡Buenos días! Don Genus, el rastreador que me diste dice que me estoy acercando a lo que sea que buscas. ¡Gran noticia, AJ! Pero ten cuidado cuando llegues al lugar del accidente. Es probable que el ejército real haya enviado hombres para hacerse con el cargamento del helicóptero. ¡Abátelo si es necesario! ¡O escabúllete como un ladrón nocturno!
había aquí. Tiene que ser esto. Pero si no son armas, ¿por qué me ha enviado aquí? Thank you.
Una caja extrañamente pequeña, tal como pediste. Creí que era un cargamento de armas para la Senda Dorada. Por eso acepté. Y así está decretado que los hombres mueran una sola vez. Después, el juicio. Te mienten, y lo sabes. Lo llaman el círculo de la vida, pero la vida se construye sobre un montón de huesos. Devóralos, o te devorarán. Para los animales es supervivencia. Para los humanos, son negocios. ¿Esos son? Negocios, AJ. Terribles negocios. Me salvé por un balazo en la cabeza. Mató a mi antiguo yo, el terrible, el que podría considerarse un señor de la guerra. Pero esa bala abrió un agujero en mi cráneo que dejó entrar la luz de Dios y fui bautizado en las cataratas de Coca. Entonces, ¿esos diamantes? Levítico 17:11. Porque el alma de toda carne, su vida, está en su sangre. Son remanentes de mis antiguas fechorías. Cada diamante es un pecado. Y he cometido multitud. ¿Y las armas para la Senda Dorada? Las tendrán. Y mejores. Ve, di a Amita y a Sabal que recibirán sus armas. Y quizá les interese saber también que Deplur está preparando un gran cargamento de opio en la vieja fábrica de té. Espera, ¿opio? Otro terrible negocio, AJ. ¡Venga! ¡Díselo! Cuando hayas acabado, ven a verme, pues la obra del Señor no tiene fin.
retirados. Se prefieren y recomiendan estancias largas. Que la luz de Pagan os ilumine a todos. Un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social. No creáis las mentiras esparcidas por la senda dorada. Los terroristas no le están ganando terreno a Pagan ni al ejército real. No es más que propaganda diseñada para confundiros. El verdadero gobierno de Kirat sigue sin tener rival. Que la luz de Pagan os ilumine a todos.